primer día esto duró más o menos unas 140 horas, un día 24 horas, sino un día larguísimo en el que amanecía y anochecía, pero la actividad seguía de manera corriente. Pienso que hubo un enorme caos institucional en el sentido de que no había como líneas claras de coordinación, líneas claras de mando, faltaba coordinación en los organismos de socorro. Como a las 10 de la noche se siente nuevamente un temblor muy fuerte. Yo recuerdo que instintivamente traté de levantarme de la cama. Y nosotros no sabíamos si esto seguía, si iba a acabar o qué iba a pasar, ¿no? Piensen ustedes, el pánico en la gente, no había energía, no había cómo transmitirles por la radio, una voz de aliento, decirles que estén calmados. Eso sí se dio unión a tiempo para allá, porque los vecinos, entre todos, pusimos una carpa grande en un llano, y ahí dormimos todas las familias durmieron, vecinos, echamos los niños al centro. En ese tiempo yo era una de las niñas, nosotros dormíamos al centro y nuestros padres dormían a las orillas. La gente que de pronto alcanzó a sacar cobijitas, pues improvisaba, ¿no? Pero algunos que no logramos sacar nada, nos tocaba con la ropa que teníamos, pues inclusive nos tocaba prestando la ropa de los unos a los otros, ¿no? No podíamos dormir. Conciliábamos por momentos el sueño. Estábamos velando a mi sobrino, entonces sacamos los muebles de la sala a la calle. Y el miedo también de que nuestros niños enfermaran, protegiéndolos del frío. Los niños lloraban. Somos desalojados hacia un pasillo en el que están prácticamente todas las personas que han llegado ese día al hospital. Y se ven cosas muy tristes, gente que está sola, gente que está tapada, la impresión de que estuvieran muertos allí. A mí me preocupa, por ejemplo, yo decía, bueno, no se cayó del todo la torre del reloj. Pero con este temblor, eso lo pensaba a las 3 de la mañana, con este temblor que acaba de pasar, eso debió haberse venido ya. Entonces, cada vez sentía más y me dolía más. Debe haberse venido ya la espadaña de la ermita, pensaba. Ya debe haberse venido el suelo del campanario de Santo Domingo. Porque eso seguía temblando y oía uno el estruendo. Era algo raro, ¿sabes? Yo recuerdo que tenía en la parte de enfrente un reloj. Y hubieran sido las horas más largas de mi vida, porque creo que conté cada segundo que dio el reloj hasta que amaneció. Y lo más triste fue ver hileras, hileras, hileras de gente como huyendo de la ciudad. Entonces me pareció tan triste, yo decía, Dios mío, ¿será posible que nosotros también tengamos que salir de acá? Ya mis amigos se fueron casi todos. Y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba a tratar de compañía, mas es mi vida, tengo que marchar. En ese tiempo, más que todo, nosotros sentíamos miedo. Nosotros vivíamos, por lo menos yo veía que mi mamá lloraba, todo el mundo lloraba, entonces uno decía, ¿qué pasa? ¿Qué estará pasando? ¿Por qué pasa esto? Y mucha gente decía, es castigo de mi Dios, porque estamos
todo el mundo echaba la culpa que porque la Semana Santa es aquí, ya no se había cogido como algo de recogimiento ya, sino que era como para, sí, para exhibir modas. Y a las niñas que anteriormente venían muy recatadas con su ropa y todas estas andaban negras, pantaloncitos calientes y con grabadoras en la calle, todo volumen y todas cosas. Porque nunca se ha visto con esas cosas. No venían a celebrar la Semana Santa, sino que venían a los bailes, a bailar y a molestar. Sí, a eso sí, yo creo que eso también fue, decir maldición de Dios. Sí, porque no respetaban las procesiones, no respetaban nada, sino que eso era, pues, en lugar de estar orando, ya no era divirtiéndose. Parranda Santa la llamaban. Sí, era Parranda Santa. Para mí es un castigo de Dios, es una prueba de Dios para esa gente como es, porque la forma en que estamos, que hay tanta guerrilla, tanto fumadero bazuco, esa cocaína y todo eso. No, eso yo creo que es imperdonable eso. No, mi amor, eso no es castigo. Bueno, nosotros no podemos hablar de castigo de Dios propiamente tal. La naturaleza es obra de Dios. Se va haciendo, se va solidificando a través de la historia. Y todos estos terremotos y estas cosas pasan porque Dios las permite, pero no son propiamente un castigo. Recuerdo que me llevan en una camilla hacia el Coliseo. El Coliseo está como a 2 cuadras del hospital. Es un momento muy triste para mí porque en ese Coliseo, hacía 2 días, yo había estado jugando baloncesto y precisamente me colocan debajo de la cancha en la que habíamos estado jugando. Fue un momento muy triste. Yo creo que estaba llorando en ese momento y me preguntaba a mi papá que qué pasaba, que si me dolía algo. Yo, pues no podía explicarle realmente qué era lo que me sucedía. Pues casi toda la mayor parte de la gente estaba con esa desesperación, pues de haber perdido uno la casa, otros haber perdido los familiares, otros de que habían quedado sin trabajo, que no había uno que pensar, ¿no? Y después comenzaron a llegar las carpas, y ya la gente pues ya se fue acomodando en las partes donde había solares o algo así. La gente salió a buscar pues dónde vivir, con carpas, los parques, el parque infantil era lleno de carpas. Había un espíritu gregario, como si fuésemos animales que nos necesitábamos los unos a los otros y recogernos como en un sitio. Aquí se enfermó el pobre, el de la mitad y el rico, todos sufrieron. Pues sufrió Dios, lo sacó de los altares. Hágame usted el favor, ¿cómo quedaríamos los mortales? El sábado a los 3 días del terremoto, al sepelio estuvo presidido por el señor arzobispo, señor Silverio Buitrago. Él ya falleció y estuvo presente el presidente de Tancur también. Decía el gobernador, no lo muevan más, que esto está temblando, usted que se salga la frente, pues a saber usted que el doliente es doliente. Dije, pues aquí tengamos que morir iguales, pero mi oliente yo no lo dejo a mí. Ahí que se pierda o que me lo lleven para otra parte o que me lo tapen para otra parte. Ellos siguen insistiendo y lo que podían sacaban y enterraban y los marcaban. Iban yendo y los demás iban llegando. ¿Sí? Todo el mundo colaboraba ahí haciendo huecos
entre el uno, digamos, usted sí ayudaba al uno, a veces sí ayudaba al otro, el otro sí ayudando así, y en la prestando herramientas y todo, eso, todo hubo colaboración por aquí. Pero se olvidó de dos cosas: del trazo de la ciudad, porque quedó trazada la ciudad, sin nada trazada, y de la gente. Nos dejó aquí, ahí estaba la semilla. Cuando recorría esas calles pensaba que yo 15, 20 años tal vez resucitará Popayán, quién sabe si viviré, si lo volveré a ver. Eso me llenaba de nostalgia. Políticos, y les pregunté cuáles fueron las entidades que reconstruyeron Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Inclusive se trató de pensar que se hiciera una nueva Popayán en otra parte, y fueron los mismos popayanejos los que dijeron no, la queremos en el mismo sitio. Miren, allí, en ese lugar, a los 4 o 5 días del terremoto, Luz me dijo: padre, tengo la idea de lanzarme sola o acompañada a la restauración de San José. Entonces él me dijo, no se lanza sola, porque yo la acompaño desde ese momento. Ella y yo lloramos ante esta tragedia, pero de allí salió la resolución de que esta iglesia volvería a ver su esplendor. Del Coliseo ese mismo día fui trasladado a la casa de mi abuela. Es decir, de las casas de la familia fue la única casa que quedó buena, porque mis tías habían perdido sus casas, la de nosotros obviamente había desaparecido. Y fue saliendo mucha gente, la familia, a la finca. Y se iban yendo y nos decían, ¿no? Lo único que les recomendamos es que nos cuiden lo poco que nos queda allí. A nosotros nos entristecía porque hubo un momento en que nos quedamos alrededor, por la cual nosotros nos quedamos alrededor de 3 familias únicamente, que no nos movimos. La totalidad de la gente ya se había ido, los que eran inquilinos, pues con mayor razón sacan sus cosas y se van. Nos vinimos el sábado por la noche como ladrones llegamos, nos ubicamos, empezamos a invadir, a ver dónde podíamos construir un ranchito mejor. Templamos 4 cañitas, colocamos el plástico, allí empezamos a aguantar el frío, calor, invierno, de todo. El ranchito mío solamente cabía una sola persona, pues. O sea, 2 personas, yo y prácticamente mi hijo. La gente que ocupó los llamados asentamientos, o sea, los barrios populares que se crearon inmediatamente después del terremoto, era gente que vivía en Popayán, que vivía en inquilinatos, en hacinamientos, en barrios como el Cadillal, por ejemplo, como el Alfonso López, que fueron gravemente damnificados y en muchos casos destruidos. A los 3 días, pues se seguían removiendo escombros en el centro histórico con los cargadores, y hubo un niño que lloró, ¿no? Entonces, pues entró todas las cuadrillas de remoción de escombros y se sacó un niño, más o menos, calculo yo, unos 6, 8 meses. Estaba vivo y se sacó, pues, completamente sanito, ¿no? Los momentos después de que pasó el terremoto, pues siguió temblando. El terror de la gente, que ya nadie quería entrar a sus casas, a preparar nada, ni nada de eso. Yo pues, no sé si será la condición de lo que soy yo, que pues tuve un poco más de valor para preparar aquí algo, brindarle a mis vecinos, brindarle a la gente que pasaba, gente que verdaderamente quedó mal, nos daba su cafecito en la noche que nos tocaba en vela, darle su café, prepararle leche para los niños, teteros para los niños que eran por aquí. Los días siguientes puse unos colchones en el suelo cerca de la puerta para salir corriendo, ¿no? Y temblaba mucho, y siempre con una vela prendida.
Está muy triste. La repartición de alimentos era como muy descoordinada. Digamos, había gente que necesitaban que les dieran un alimento y no encontraban quien se lo diera. Hubo mucha hambre en esos días, mucha penuria. Pero ya todo cambió, ya todo era ayuda, todo el mundo ayudaba a la gente. Un día y hacía fila, les regalaban, a los niños pequeños les regalaban pañales desechables, a la gente les regalaban aceite, manteca, de todo. Digámoslo así, yo voy a ser muy sincera, o sea, directamente los que tienen, se dejaban las cosas, las carpas, las cobijas, comida que llegaban, mientras que nosotros aguantábamos aquí. Las cosas que llegaban era porque algunos amigos de mi papá sabían de ese estado de hacinamiento, digamos, en que estaba la familia. Entonces eran más detalles de amistad que ayudas institucionales. Se produjo un fenómeno social interesante. El pueblo trató de agruparse para defender sus intereses y sus derechos. Gracias a ellos que pusieron una carpa grande en el parque de Benito Juárez. Allí el pueblo tuvo un punto de referencia, de consuelo, de diálogo. Ahí se planearon aspectos de la defensa de la población pobre. Allí se empezó a gestar un movimiento unitario amplio que permitía la convivencia y que detuvo el saqueo, porque le puso una disciplina ideológica a lo que era un caos. Nosotros en el Benito Juárez, en la carpa, tratábamos de obtener información de qué tipo de auxilios llegaban. Así nos pusimos a recoger alimentos, a repartirlos y a ver en qué situación nos apoyaba la gente. Me pasó una vez, entramos a una casa, a evaluarla, porque después en esa época era muy larga, decía que estaba las paredes, que la casa, que la cocina, que todo, toda la cantidad de elementos. Entonces había que evaluarlo. En ese momento tembló y la única que se me ocurrió a mí fue salir por una ventana hacia el patio. Y en el momento en que yo salgo al patio, la casa se cae. Entonces todo eso, para repartir las cartas, nosotros hacíamos toda la evaluación. Y siempre iba con nombre propio y se hacía firmar. El problema resulta que cuando uno iba a evaluar, Cruz Roja recibe tantas cartas, pero cuando iba a evaluar el envío, eran el doble. Entonces uno dice, ¿qué se hicieron las otras cartas? ¿Empezó a escuchar que salía y vendían cartas? ¿De Popayán? Yo lo único que supe es que yo fui tan damnificado como cualquiera. Y yo que corrí con suerte, lo único que recibí fue una carta que obligaban a que mi mamá firmara un documento de 80 mil pesos si algo, si se deterioraba, que teníamos que dar esa suma. Prácticamente nos íbamos los líderes a pelear a la defensa civil, a la Cruz Roja, a que nos mandaran las cosas para acá. A pesar de que allá se decía, ya le voy a mandar el camión con tantas cosas, allá acá no aparecía. Y se empezó a hablar de que las cartas que llegaban se las robaban, las vendían. Entregaron carpas de pronto a mucha gente que no lo necesitaba y realmente los que lo necesitábamos teníamos que dormir a la intemperie o en los andenes. Yo tenía las manos en esta posición. Tenía movimientos de flexión en los que podía presionar sin mucha fuerza algunos objetos, pero no tenía movimientos de extensión. Si uno no se imagina lo que ha perdido las manos en ese momento cuando no puede hacer esto y coger las cosas, es terrible. Tenían que darme la comida, lavarme los dientes, peinarme. Todo lo que yo suponía que podía hacer, tenían que hacerlo por mí. Pues después de eso, imagínate, ya fue en las comunas que hicieron, en las reuniones que se hacían, pues tomar traguito, porque pues, el trago tú sabes que sirve para todo. No, eso sí no. Es que esta gente le mete mucho. ¿Qué va a tomar trago la gente de un terremoto y un susto?
Eso sí, póngase usted en un susto de esos, que usted se halla en un trabajo de esos, como cuando tiembla y un terremoto, eso va a estarse tomando trago. No, eso sí, no. En esos momentos, sabe, el choque nervioso, el alcohol va inhibiendo y entonces va aislando de la autorresponsabilidad. Y entonces la persona empieza a perder su sensibilidad y ya es menos, claro, el shock. Viene el otro shock, el del alcohol, y anula el de susto. Claro, sí. Y son comportamientos humanos, pues, muy comprensibles, ¿no? La gente, pues, a veces toma el licor porque está nervioso, o porque está triste, o porque está alegre, ¿no? De todas maneras, hay algún motivo para ingerir licor. Se decretó ley seca, se decretó toque de queda. Cuando hicieron el toque de queda, se vio que la gente se había preparado para robar. Y un día en el que comíamos, cuando salimos ya a la carpa para acostarnos, cuando llegamos la carpa estaba vacía, habían cortado por el lado de la calle Quinta y se llevaron todo lo de la carpa. Lo único que dejaron fueron las camas, porque hasta las cobijas se las llevaron. Estábamos un día en la sede de Cruz Roja y oímos sonar de detonaciones. Y en la Cruz Roja pues estaba todo el albergue, todas las bodegas de elementos. Lo que más le interesaba a la gente era robar la Cruz Roja. Empezaron a querer saquear las casas donde no había pasado nada. Y en una de esas noches oí yo un tiroteo, entonces a tirarnos al piso, la angustia nuevamente de nosotros. Dios mío, ¿por qué después de este temblor vienen el robo, el saqueo? Pues nos van a matar, y yo con mis niños pues debajo de una cama, porque era cerca donde escuchábamos los tiros de la gente que se quería meter a las casas. Con algunos compañeros, algunos vecinos, formamos las brigadas de vigilancia. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, hacíamos turnos de 2 horas, hacíamos todos los días, nos poníamos de acuerdo, por parejas trabajábamos las 2 horitas. Y con la policía, porque la policía desafortunadamente no tenía los medios. Mire, yo lo único que le digo es que hubieron muchos robos, pero en el robo de lo que era mi casa, le puedo decir a usted que en la casa que teníamos en la calle Tercero 858, por robarse las vigas, tumbaron la casa. Se robaron las puertas, las ventanas, el eterniz. No venían a vender por aquí. Esto era caro, pero en ese tiempo por una guagua uno le pedían 2.000, 5.000, 3.000 pesos. La gente comenzó a construir sus lotes, sus viviendas de damnificado con desechos de las viviendas destruidas. Fue tremenda, porque apenas se dio cuenta el gobierno municipal que esto se había invadido, empezó la presión militar. Siempre se vivía con ese temor, esa zozobra de ser desalojados. Y aún no era únicamente de día, peor, digamos, el temor era de noche, porque nosotros decíamos, de noche es que vienen a casa, Carlos. Yo me había relegado a la cama a la que el médico me había confinado, ¿no? Yo, mis posibilidades de moverme eran prácticamente nulas, por el hecho de que no se sabía exactamente qué me sucedía. Pero yo recuerdo que a los pocos días mis pies empezaron a hacer sentir un hormigueo. Viejas, a raíz de que se cayeron, pues comienzan a salir toda la cucarachería del mundo, pues ya aparecen cucarachas de todos los tamaños y de todos los colores. No hay servicios de recolección de basura, lo que origina prácticamente esto como un chiquero, un criadero de ratas, de infecciones, inclusive que a los perros, la mayoría de los perros los mataban, porque se despertaron muchas, por ejemplo, pestes y todo eso, que ellos eran transmisores.
cerca aquí en Fátima, al Rosario, y encontramos perros con los huesos de los difuntos en el hocico. Y lo mismo pasó con los muertos que salieron a flote en el cementerio. Entonces mucha plaga, muchas enfermedades. Teníamos que ser muy, muy prudentes en todo esto. Además el polvo daba pie para que se despertara una epidemia tremenda de gripa, y lo mismo la conjuntivitis, que luego se dio bastante. De pronto digo un programa rápido que la gente captó bastante y puso en prueba, ¿no? También se vio que a raíz de eso ya pues nos fue cambiando un poco la forma de vivir. No tomamos las cosas como tan trágicas. Hubo personas que dedicaron a escribir grafitis. Como quien dice, por guachar. Y bueno, antes de esquina había convertido a la guacharía pues todas las noches. ¿Qué más podíamos hacer? Thank you.